Son más de un millar de personas las que se benefician de este centro social, en el que se imparten talleres de todo tipo, destinados sobre todo a personas mayores, pero también a las de mediana edad. Clases de yoga o ejercicios para trabajar la memoria son algunos ejemplos. Para mí esto me distrae y además me está haciendo mucho bien, porque antes me estaba un poquillo más débil, y por lo menos de la gimnasia y de andar mucho, porque yo vivo en la Fuentezuela, en la primera fase, y siempre vengo andando, yo no cojo el autobús nunca. Aquí venimos pues a hacer gimnasia porque ya estamos mayores, porque a mí me duele el brazo, la otra de otra cosa, y esto es muy bueno para los mayores, y no han quitado, no han cerrado. El Patronato Municipal de Asuntos Sociales les había comunicado que podían seguir acudiendo al centro situado en el barrio de Peñamefécid, pero estos vecinos se niegan a ello. Entre otras cosas, porque lo tenemos aquí y porque no tiene mayor gasto que lo que es una persona que está en la RPT. Por eso le reivindicamos al señor alcalde que escuche a los vecinos, que está usted maltratando a los vecinos, escúchelo usted. Según la Concejalía de Asuntos Sociales, este local situado en el barrio de las Fuentezuelas es un anexo del centro de Peñamefécid. Aclaran también que se encuentra cerrado por motivos de reorganización del desarrollo de las actividades y que se reabrirá después de la feria.